La catedral tiene en total 10 órganos en activo, de los cuales 9 son históricos y hay un órgano de 1960 de Organería Española, el órgano pequeño de coro, y hay un órgano sin uso en la capilla de San Blas, que esperamos poder afrontar en algún momento su restauración. Pues yo no quiero más que enfatizar la grandísima capacidad patrimonial que tiene la catedral en cuestión musical. Nosotros estamos muy contentos porque al inventar las batallas hemos conseguido poner en marcha estos instrumentos con un producto musical que es nuevo, que mira al pasado, que toca obras ya escritas, pero que también mira al futuro con improvisaciones y con la manera de convocar aquí en Toledo organistas que tienen una fama internacional y que desde luego pues vienen a Toledo cada vez con mucha más gana y con mucha más intención.